Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, guarda la obra de tu misericordia para que la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sí que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno, no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta al Salmo es: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste la vida. Instrúyeme, Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veáis subir una nube por el poniente, decís: enseguida va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno. Y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es una lectura clásica de San Pablo que
que muchas veces pues, nos podemos encontrar reflejados en ella. Es la lucha de San Pablo contra el pecado y dice, bueno, pues no hago lo bueno que deseo, sino obro lo malo que no deseo. Aquí no está hablando del pecado mortal, sino está hablando de los que son los pecados veniales, aquellas cosas que sabemos bien, y esto nos lo explica muy bien Santo Tomás, que tenemos toda la gracia del mundo para no pecar mortalmente, pero no es tan fácil el pecado venial sacárselo de encima. Y es esa lucha interior, esa ascesis para dejar el pecado, que San Pablo le dice que muchas veces no puede. Es verdad que él, bueno, era una persona de mucho carácter, podríamos decir hoy incluso, o al menos la apariencia de gente de mal genio, era de estas personas también que enseguida se ponía pues, a discutir, a hacer, a hablar, sí, siempre con propósito de bien, pero a veces las cosas salían como salían. Y entonces nos muestra lo que pasa a muchos cristianos, o nos pasa a muchos. Me complazco en la ley de Dios, o sea, me complazco en Cristo mismo, pero percibo otra ley que lucha contra la ley de mi razón. Mi razón es Cristo, la razón de vivir, y que me hace prisionero de la ley del pecado. ¿Quién me liberará? El que me librará es Cristo. Y por eso es aquello que ya decía San Pedro, Señor, danos más fe. Y que Pablo dará siempre gracias a Dios por todo lo que le da y le pide esa gracia del no pecar ni venialmente. Que algunos han tenido esa gracia especialísima, Santa Teresita, y algunos otros que conscientemente pues, no han pecado, no son conscientes de haber pecado, de haber siempre ganado, pero dicen no por voluntad propia, no por méritos míos, sino dirá Santa Teresita, por una gracia que Dios me ha dado. Y es eso, entender realmente lo que es la vida cristiana, es la acción de Dios en uno, no simplemente en nuestro esfuerzo. Esto el Papa es una de las, entre comillas, manías que tiene, que es el hacernos entender que no se logra todo por el esfuerzo, que hay que poner esfuerzo, y él como jesuita lo sabe muy bien, aquello que decía San Ignacio de Loyola, hay que hacer todo como si dependiera solo de nosotros mismos, sabiendo muy bien que todo depende de Dios. Por eso la lucha contra el pecado venial, hay que poner el esfuerzo propio, pero pedir a Dios toda la gracia del mundo, porque si no, no nos salimos de eso. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy sencillo, aparentemente. Cuando veis subir una nube por poniente, decís, va a caer un aguacero, y así es. El ver cuánta gente, sobre todo en aquel ambiente de lo que era de pueblo, de campo, pues la gente sabía interpretar muy bien lo que eran el tiempo que va a hacer, si va a llover, si no va a llover, si va hacer viento, calor o frío, interpretaban muy bien la naturaleza. Hoy nosotros, más de ciudad, los que son de pueblo, todavía, más que de pueblo, de campo, todavía lo saben interpretar bastante bien. Pero nosotros, más de ciudad, somos de otro tipo, sabemos nuestro oficio. Y en el oficio de cada uno, pues, él sabe lo que ha de hacer. Sin embargo, la queja de Jesús es, para lo que queréis, para lo que os interesa, muy inteligentes y muy prudentes. Prudente en el sentido de, en el sentido puramente tomista, o sea, en el sentido de saber lo que hay que hacer y hacerlo. Sin embargo, en las cosas del alma y en las cosas de Dios, ahí nada de nada. ¿No sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? ¿Y no sabéis interpretar el momento presente? Claro, para ellos el momento presente es Cristo. Tienen allí al Hijo de Dios, no saben verlo. Pero no sabéis qué hacer para salvaros, buscar la verdad, la justicia y hacerla, lo que es justo.
Y entonces aquí se nos habla de, por eso, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. Todo esto, Jesús, aunque habla con ese lenguaje de los jueces, de cuando cometes un delito, de lo mejor es que si tienes algo contra alguien lo arregles enseguida, no sea que se vaya al juez y no puedas ir a la cárcel y no salgas hasta que hayas pagado. En el fondo aquí Jesús se está refiriendo a la vida de cada uno, que se ha de encontrar con el juez supremo, que es Dios mismo, que es Cristo. ¿Qué hacer? Y aquí se nos habla indirectamente del purgatorio. Todas aquellas cosas que no arreglemos aquí, las hemos de arreglar allí. Y si hemos vivido en el egoísmo, en nuestras cosas, en nuestros delitos, aunque sean pequeños, todo eso se paga en el purgatorio. Porque no se puede entrar en el cielo si uno no es justo. El cielo es de los justos, de los santos. Si aquí no llegamos a esa santidad, no podemos entrar en el cielo. Esto los protestantes no lo acaban de entender y les cuesta muchísimo de entender. Uno o se salva o se condena, pero esto del purgatorio, pues son muchos los sitios que nos hablan del purgatorio, de ese lugar donde hay que purificarse para llegar a esa santidad. Si no lo hacemos aquí, lo tendremos que hacer allí. Pero es verdad que se nos pide vivir aquí también la gracia para llegar a la salvación, pero en todo lo que es más pequeño, en lo venial, lo que decía la primera lectura de hoy, en esa ley del pecado que hablaba Pablo, aquí nos hemos de ir purificando para no tener que pasar el purgatorio en otra vida, ir creciendo en santidad para que a nuestra muerte nos encontremos realmente con el Señor y nos pueda decir: entra en el gozo de tu Señor, entra en el banquete eterno, entra en la gloria de Dios que ha preparado para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Elevemos unidos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre, por el bien de la Iglesia y de todos los hombres. Por la Iglesia, para que esté unida y viva en libertad y paz en todo el mundo, oremos, te rogamos. Oremos. Por las necesidades y dificultades que plantea la evangelización, para que surjan cada vez más jóvenes y adultos cristianos decididos a entregar sus vidas en la misión de toda la Iglesia, oremos, te rogamos. Por la paz entre las naciones, para que sus gobernantes promuevan el bien común y el progreso de todos los ciudadanos, oremos, te rogamos. Por nuestros hermanos más pobres, que el Señor los cubra con su misericordia y encuentren en la Iglesia la mano samaritana y el hogar acogedor que necesitan, oremos, te rogamos. Por nuestra comunidad cristiana, que vivamos unidos en el amor y por la santidad de vida seamos reflejo de la Iglesia universal, oremos. Y por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, oremos. Escucha benignamente las súplicas de tu Iglesia, Señor, para que se realice cuanto antes el deseo de Jesús, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Thank you.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, mira complacido las ofrendas del pueblo que te está consagrado, y por la eficacia de este sacramento, haz que la muchedumbre de los creyentes en ti sea estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme de tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, y aunque no hubiera infierno.
cielo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Lo mismo que te quiero te quisiera. Dios, que alimentas y fortaleces abundantemente a la Iglesia con tus sacramentos, concede a cuantos hemos sido saciados en la mesa celestial que, siguiendo las enseñanzas de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación en la convivencia humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.